Un joven de 20 años ha ingresado esta madrugada en el hospital herido de un disparo en su rodilla derecha. El barrio del Príncipe Alfonso ha vuelto a ser el escenario de este segundo suceso con disparos en apenas 48 horas. Buenas noches, la policía sigue buscando al joven que al mediodía del sábado disparó hasta en 3 ocasiones a un joven de 28 años causándole la muerte. Ambos habían discutido minutos antes de que el pistolero le disparara y huyera en una motocicleta. La Cámara de Comercio de Ceuta pone a disposición de las empresas locales un programa de misiones comerciales internacionales para el presente año. Las empresas interesadas podrán solicitar un perfil de contacto. A través de la red cameral exterior se llevará a cabo una búsqueda de clientes que se ajuste a ese perfil y se completará una agenda para la reunión en el destino. Marruecos, África subsahariana, Sudamérica y Estados Unidos son algunas de las áreas seleccionadas. El sindicato Comisiones Obreras ha pedido al Ministerio de Educación que las enfermedades contagiosas, como por ejemplo la gripe, sean consideradas como accidente de trabajo. Pero además no solamente es una opinión de Comisiones Obreras, aquí tenemos hasta 1.039 firmas del colectivo docente que han arropado con su aval esta solicitud. El PSOE ha presentado oficialmente a sus candidatos por Ceuta, al Congreso y al Senado, y para ello se han acompañado del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, que ha enfatizado en el lema de su partido. Estamos también muy orgullosos, satisfechos del lema de esta campaña, un sí por el cambio. Porque el Partido Socialista es el del sí, Pedro Sánchez es el del sí. Y todos los demás están en lo otro, que es en el no. Operarios de Obimace han retirado temporalmente esta mañana una de las estatuas de la exposición de Elena Laverón, que se encuentra en la Marina. La peana que traía consigo no era segura en su sistema de anclaje, lo que comportaba un serio riesgo de que la estatua cayese al suelo en cualquier momento. La fragata de la Armada rusa Lavni ha partido esta tarde del puerto de Ceuta después de permanecer 3 días en nuestra ciudad. Durante su estancia, el barco militar se aprovisionó de víveres y de 60 toneladas de agua, además de repostar combustible, aproximadamente unas 260 toneladas de gasoil. Y en los deportes, las competiciones llegan a su fin y hoy les ofreceremos la última edición de la temporada de Club Deportivo, en el que Javier Navas va a entrevistar a los futuros responsables de la agrupación deportiva Ceuta, Lujay, Hamido y Najim. El equipo blanco cerró el ejercicio ayer con derrota en Conil por 2-0, en un partido al que solo viajó con 12 jugadores. Son algunos de los asuntos más destacados de la jornada que ya les contamos junto con el resto de la actualidad. Comenzamos. La policía continúa buscando al hombre que disparó 3 tiros a un joven de 28 años que falleció el sábado a primera hora de la tarde en la barriada del Príncipe, cerca del polifuncional Mustafa Misian. Al parecer, el joven había mantenido una discusión con su asesino, que iba en una moto y huyó tras dispararle en 3 ocasiones. La policía montó dispositivos especiales en el lugar de los hechos y en el hospital universitario, donde se concentraron numerosas personas entre familiares y vecinos de la víctima. Y esta madrugada ha tenido lugar otro tiroteo. En esta ocasión, la víctima de 20 años se encuentra ingresada en el hospital por un impacto de bala en la rótula derecha. Este nuevo suceso tuvo lugar en la barriada del Príncipe Alfonso alrededor de las 4 de la madrugada. Efectivos de la Guardia Civil han detenido en diferentes actuaciones llevadas a cabo en el puerto de Algeciras a un total de 9 personas cuando intentaban pasar con droga procedentes de Ceuta y Tánger, aprehendiendo así 65 kilos de hachís.
Las intervenciones fueron llevadas a cabo por la Compañía Fiscal de Algeciras, apoyados por el Servicio Cinológico en el paso habilitado para las personas y vehículos que desembarcan de los barcos procedentes de Ceuta y Tánger. Asuntos sociales. A través de su consejera, Rabea Mohamed ha suscrito sendos convenios de colaboración con la Asociación Ceutí de Familias de Personas Sordas, ACEPAS, y la Asociación Ceutí de Familias Numerosas, ACEFAN. Acuerdos que suman un presupuesto cercano a los 200.000 euros. Para el convenio con ACEPAS, que preside Javier Mata, la ciudad aporta 173.270 euros. Y para el de ACEFAN, cuyo presidente es Carlos González, el acuerdo está dotado de 20.552 euros. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, ha venido a Ceuta para respaldar la candidatura de su partido al Congreso y al Senado y que representan Susana Pulido a la Cámara Baja con Justino Lara y Suad Mohamed a la Cámara Alta. En la campaña electoral, bajo el lema "El sí por el cambio", Hernando ha manifestado que tienen al mejor candidato, Pedro Sánchez, y el mejor proyecto frente al Depende de Rajoy y al No de Iglesias, y afirma que si ganan las elecciones, en una semana forman gobierno. El secretario general de los socialistas ceutíes, Manuel Hernández, abrió el acto de presentación de la candidatura al Congreso y Senado de su partido, señalando las líneas de su programa de cara al 26 de junio. El próximo 26 de junio es el cambio o la continuidad. El próximo 26 de junio tenemos la oportunidad de unas nuevas elecciones para decir sí al cambio. Nosotros, los y las socialistas, estamos convencidos que solo un gobierno socialista es capaz de hacer con solvencia y garantías frente a los problemas estructurales que tiene nuestra ciudad. Antonio Hernando ha definido estas elecciones como las del sí por el cambio, lema que llevará el Partido Socialista. Porque el Partido Socialista es el del sí. Pedro Sánchez es el del sí. Y todos los demás están en lo otro, que es en el no. El sí a una reforma de las pensiones para asegurar las pensiones del presente y del futuro, el sí al estado del bienestar, el sí a la ley de dependencia, el sí a la gratuidad de los medicamentos y el no al copago, el sí a derogar la ley Mordaza y el no a cercenar las libertades y el derecho de expresión de los ciudadanos, el sí a unos planes de empleo que de alguna manera combatan esa enorme lacra que tenemos en estos momentos y que afecta especialmente a la ciudad autónoma de Ceuta, como es el desempleo. El sí a una Carta de Derechos de los Trabajadores y el no a esa reforma laboral que derogaremos cuando lleguemos al gobierno. El PSOE dice que hará una campaña austera, que han rebajado un 30% en gastos, que afrontan con ilusión, con un llamamiento expreso a los pensionistas y a los jóvenes preparados que han de emigrar a España con carrera universitaria y máster. La coalición Caballas ha requerido de la consejera de Recursos Humanos, Susana Román, para que incoe un expediente informativo sobre el contrato menor suscrito con la empresa Auckland en calidad de consultora para la elaboración de un pliego que regulara las condiciones de un contrato que finalmente no se ejecutó. Lo curioso es que fue esta empresa la que se creyó contra el interventor por negarse a pagarle sus servicios. Desde ese momento, según Caballas, este expediente ha venido sufriendo diversas vicisitudes. Los localistas incluso relacionan a la empresa con el jefe del servicio de industria. Caballas insiste en su demanda de aclaración. Comisiones Obreras ha dado un repaso a las propuestas que quieren presentar con vistas al próximo curso escolar. Entre ellas, quiere que la gripe sea considerada como accidente de trabajo de los docentes, petición que llega avalada por más de 1.000 firmas.
Comisiones Obreras quiere que se contemple como accidente de trabajo para los docentes las enfermedades contagiosas contraídas en los centros, como por ejemplo la gripe. El sindicato aspira a que un protocolo al respecto pueda estar preparado para el curso que viene. Nos parece que es una reivindicación justa, nos parece que está perfectamente adecuada a la legislación y por tanto vamos a plantearlo a la dirección provincial y esperamos que termine por prosperar, ¿no? Pero además no solamente es una opinión de Comisiones Obreras, aquí tenemos hasta 1.039 firmas del colectivo docente que han arropado con su aval esta solicitud. Por otro lado, Comisiones va a llevar varias propuestas para plantear en el seno del grupo de trabajo que se reunirá el lunes 23 con el Ministerio. Propuestas como, por ejemplo, en primaria, la instauración de un departamento social o la regulación de los comedores escolares. Para secundaria aspiran a trabajar para mejorar la convivencia en los centros, así como la atención a la diversidad. Y en cuanto a las instrucciones que cada año se envían a principios de curso, el sindicato quiere modificar algunos aspectos, tales como la eliminación de las restricciones a la oferta educativa de los centros, la autonomía para establecer el periodo de adaptación en infantil, acabar con las restricciones a la reducción de los mayores de 55 años o recuperar los periodos lectivos para la realización de tareas. Estas instrucciones dieron un tajo a algunas tareas que a nuestro juicio son importantes en los centros. La jefatura de departamento, los TIC, la FCT, todas estas cosas que parece que son, o algunas personas las pueden entender como horas libres, tienen una gran importancia y cada vez mayor en el conjunto del funcionamiento de un centro y la enseñanza de calidad. La semana que viene tendrán lugar las jornadas sobre el medio natural de Ceuta y su entorno, que este año hacen su edición número 12. La inauguración será el martes a las 6 de la tarde en el Salón de Actos del Palacio de la Asamblea. El Instituto de Estudios Ceutíes presenta la 12ª edición de las jornadas sobre el medio natural de Ceuta y su entorno, con el objetivo de divulgar los resultados de investigaciones y experiencias recientes, confiando en que ello contribuya a la conservación y adecuada gestión de los recursos naturales de Ceuta. Las jornadas serán el 24, 25 y 26 de mayo en el Salón de Actos del Palacio de la Asamblea. Y el 27, 28 y 29 se llevará a cabo una visita a diversos enclaves de interés natural del norte de Marruecos, como el Parque Nacional de Talassemtane, Carlos García de los Ríos, La Senta Iki, Xavier Puig de Montserrat, José Ramón Verdú Faraco, Catherine Numa Valdez y Luis García Cardenete serán los ponentes de estas jornadas que se enmarcan en el entorno geográfico y sociocultural de Ceuta, escenario privilegiado por su riqueza natural y los factores que la moldean. La Cámara de Comercio de Ceuta pone a disposición de las empresas locales un programa de misiones comerciales internacionales para el presente año. Marruecos, África subsahariana, Sudamérica y Estados Unidos son algunas de las áreas seleccionadas. La Cámara de Comercio de Ceuta, en colaboración con otras cámaras a nivel nacional, pone a disposición de las empresas de nuestra ciudad un programa de 12 misiones comerciales internacionales para el presente año. A las empresas participantes, a través de la red cameral de colaboradores en el exterior, se le elaborarán agendas individualizadas de reuniones en destino. A partir del perfil de contacto que las empresas soliciten, se llevará a cabo una búsqueda de clientes, importadores, distribuidores, socios locales o incluso proveedores que se ajustan a ese perfil. Una vez localizados, se envían a cada empresa participante para su validación y se contacta con ellos para cerrar la reunión. Dependiendo del país y del sector, cada agenda de trabajo rondaría entre 3 y 5 reuniones diarias. Además, la Cámara brinda apoyo técnico, logístico y operativo durante la preparación de la acción y sobre el terreno, mediante el acompañamiento del grupo por un técnico del organismo cameral. Los destinos establecidos para desarrollar las misiones comerciales programadas son, en junio, Bogotá y Lima. En septiembre, Dakar, Ámsterdam, Miami y Puerto Rico. En octubre, Casablanca, Agadir, El Aaiún, Bruselas, Malabo, Bata, Dubái y Doha. Y en noviembre, Nuakchot, Nuadhibu, Montevideo, Praia y Sal.
Una de las estatuas de Elena Laverón ha tenido que ser retirada temporalmente de su ubicación en el Paseo de la Marina, dado que la peana que traía consigo dicha estatua no era segura y podría motivar la caída de la misma. Han sido los operarios de Obimace los encargados de realizar esta labor. Por cierto, que la consejera de Educación y Cultura ha intercedido en la polémica en la que está envuelta en los últimos días la compra de una de las figuras de Laverón, concretamente la denominada Solidaridad. Deu pide a los partidos que se dejen de demagogia y que recuerden que lo que se ha hecho es dar cumplimiento a un acuerdo plenario y que además contaban con una partida destinada a equipamiento cultural, que es la que se ha utilizado para este fin. Y eso es lo que se hace, iniciar un expediente que está iniciado para adquirir en nombre de toda la Asamblea por un acuerdo plenario un monumento a la solidaridad. Creo que ahora no cabe decir es que no se ha reunido la Junta de Portavoces, en eso no se quedó en el acuerdo plenario. El acuerdo plenario es lo que les estoy diciendo, se discute sobre si el abrazo, si no abrazo, que si la rotonda, que si no la rotonda, eso es lo que se queda, un monumento a la solidaridad. Creo que es una artista, como decía, de renovado prestigio internacionalmente y que nosotros lo único que hemos hecho ha sido, con un equipamiento que ya existía, con una consignación presupuestaria, con una disponibilidad presupuestaria, mejor dicho, desde el mes de diciembre, intentar hacer real ese acuerdo plenario. Cuando no realizamos los acuerdos, porque no los realizamos, cuando los realizamos, porque no es el momento oportuno. Desde esta tarde y hasta el próximo 31 de mayo estará expuesta la 12ª muestra de arte postal en la sala de exposiciones del Teatro Auditorio del Rebellín. La exposición, organizada por la Fundación Premio Convivencia, reúne 150 obras de más de un centenar de artistas internacionales. Realidad tangible versus realidad virtual es el nombre de esta exposición en la que han participado 110 artistas de 21 países diferentes. El arte postal o mail art es una tendencia artística que consiste en intercambiar mensajes creativos utilizando el sistema postal, convencional o electrónico. Para ello se utiliza cualquier técnica, fotografía, pintura, collage o grabado, y se enmarca dentro de las tendencias de poesía visual contemporánea. La presidenta de la Fundación Premio Convivencia, Mabel Deu, y el comisario de la muestra, Diego Segura, han recorrido la exposición en su inauguración. En 2004 surgió la primera convocatoria de esta exposición itinerante, que este año cumple su edición número 12 y hace de Ceuta un punto de encuentro de más de un centenar de mail artistas. El buque de la Armada rusa, Lavni, ha partido esta tarde del muelle de España tras su llegada a nuestra ciudad el pasado viernes. Durante el fin de semana, Ceuta ha vuelto a contar con la presencia de numerosos tripulantes rusos por nuestras calles y comercios. La fragata de la Armada rusa Lavni ha partido esta tarde del muelle de España después de permanecer desde el viernes en nuestra ciudad. Durante su estancia, el barco militar se aprovisionó de víveres y de 60 toneladas de agua, además de repostar combustible, aproximadamente 260 toneladas de gasoil. La visita del Lavni, que ya estuvo en Ceuta en 2011, ha supuesto ver de nuevo la presencia de militares rusos en nuestra ciudad, con sus característicos atuendos y habitual simpatía, quienes también han realizado compras en los comercios locales, ya que han podido disfrutar de una estancia más prolongada de lo común, al pasar en nuestra ciudad todo el fin de semana. El Lavni, con casi 200 tripulantes a bordo, tiene una eslora de 122 metros y cuenta con una velocidad de más de 32 nudos. Su presencia en nuestra ciudad viene a confirmar la preferencia de los buques de la Armada rusa por recalar en el puerto ceutí y las eficaces gestiones que la autoridad portuaria viene desarrollando en este ámbito. Con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, el próximo 28 de mayo, la Comandancia General de Ceuta organizará distintos actos: conferencia, exposición de pintura, concierto militar y la prueba Desafío de los 300 son algunas de las actividades de las que se podrá disfrutar durante el presente mes.
Con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, el próximo 28 de mayo se van a organizar diversos actos, actividades y jornadas de puertas abiertas en las bases e instituciones militares repartidas por toda la geografía española, con el objetivo de acercar a la ciudadanía las misiones y vida de las unidades militares. Es por ello que la Comandancia General de Ceuta se une a esta celebración a través de una serie de actos durante el mes de mayo, cuyo principal fin es auspiciar el encuentro y la comunicación entre la Comandancia y la ciudadanía de Ceuta. El jueves 19 a las 20 horas tendrá lugar en la Sala Noble del Centro Cultural de los Ejércitos, en el Casino Militar, una conferencia titulada La Laureada del Teniente Sevillano, impartida por el coronel jefe del RIN 7, Ángel Sevillano. Del 20 al 27 tendrá lugar la exposición de pintura Soldados de España, del pintor Ferrer Dalmau, en el Casino Militar. El domingo 22 a las 12 horas se celebrará un solemne homenaje a la bandera en la Plaza de África y a continuación un desfile a pie de las tropas por la Gran Vía. El lunes 23 a las 19:30 horas habrá un concierto de música militar en el Auditorio del Rebellín a cargo de la Unidad de Música de la Comandancia General de Ceuta y Bandas de Guerra. Del 27 al 29, durante el fin de semana, se desarrollará una exposición de material, armamento y vehículos de las diferentes unidades de la Comandancia General, con alguna exhibición militar y actividades para niños en la explanada de la Marina Española. El domingo 29 a las 10 horas se llevará a cabo el evento deportivo Desafío de los 300, con un recorrido por la ciudad de Ceuta. Se invita a todos los ciudadanos de la ciudad a participar en dichos actos. El Centro Cultural Al-Idrisi ha dado a conocer las conclusiones de la mesa de coloquio Gestión de la diversidad cultural y religiosa, causas y consecuencias de la radicalización violenta. Un tema que desarrollaron el sociólogo Carlos Rontomé y el presidente de Jóvenes Musulmanes de España, Mohamed Said, y que moderó María Mohamed. Carlos Rontomé destacó que la principal seña de identidad utilizada en Ceuta por los propios ceutíes para autoidentificarse dentro de los diferentes grupos étnicos es la pertenencia a un determinado grupo religioso. Esta percepción identitaria, según el mencionado sociólogo, es utilizada no solo por la propia población, sino por las instituciones que suelen referirse a las cuatro culturas para a continuación relacionarlas directamente con las identidades étnico-religiosas. Así aparece reflejado en la publicidad institucional utilizada para la promoción del turismo, donde se enfatiza la convivencia, dice Rontomé, entre las cuatro culturas, utilizando para ello imágenes de los centros de culto cristiano, musulmán, hebreo e hindú. Esta situación y actitudes, en palabras de este estudioso, evidencian que la identificación religiosa es uno de los ejes fundamentales sobre los que se basa la identidad propia de cada uno de los grupos y sirve como elemento diferenciador y de comparación social en relación con los demás grupos étnicos religiosos. La mayoría de los, vamos a hablar así en términos generales, cristianos, están muy secularizados hasta el punto que la religión ya no es importante en sus vidas. No es importante, es lo que Pérez Agote llama la tercera secularización. O sea, realmente los jóvenes ya ni siquiera, no solamente pasan de la religión, sino que ni siquiera la conocen. O sea, no saben de qué va. En ese espacio, en este mismo espacio pequeño de 19 kilómetros cuadrados, tenemos una comunidad que se está secularizando mucho, profundamente, y otra que no lo está. En una encuesta que hicimos en el año 2005, aquí en Ceuta, hice un trabajo para la Premio Convivencia. Pues para el 90% de los musulmanes la religión era muy importante en sus vidas. Ese porcentaje llegaba al 20% nada más para los no musulmanes. Por su parte, Mohamed Said recomienda no tratar el asunto de la radicalización violenta como si fuera una problemática relacionada con un sector de población joven ajena a nuestra sociedad. Insiste en la necesidad e importancia de tratar el tema desde una perspectiva que nos permita observar la situación como si se tratara de nuestros propios hijos, ya que son parte de la población joven española. Entonces, para dar un sermón, por ejemplo, en la mezquita de Marruecos o Jordania o Egipto o cualquier país musulmán, tienes que tener una autorización, tienes que tener un certificado, tienes que tener una formación, una cualificación. En España, ¿no?, y en Europa en general, no existe, cualquier persona puede ejercer de imán.
Servicios Sociales Comunitarios organiza una jornada de gastronomía árabe para mayores. Será el día 25 por la tarde en el edificio público de la Plaza Rafael Giver. Con posterioridad, la consejería elaborará un recetario. La Consejería de Asuntos Sociales e Igualdad, mediante los servicios comunitarios, organiza una jornada de gastronomía árabe encuadrada en su programa de envejecimiento activo para el próximo día 25 a las 18 horas en el edificio público de la Plaza de Rafael Giver, el que antes albergaba la Residencia de la Juventud. Aunque abierta al público en general, los servicios sociales comunitarios han venido trabajando en esa jornada gastronómica con mujeres en diferentes talleres, con las que han preparado algunas de las recetas que pondrán en práctica en la actividad organizada para la semana que viene. Con posterioridad, la Consejería de Asuntos Sociales e Igualdad editará un recetario que presentará con motivo de la fiesta del sacrificio, en línea con lo hecho anteriormente con los platos típicos de Semana Santa. El objetivo de la jornada gastronómica del próximo 25 es difundir ese tipo de comida y, más allá de lo culinario, favorecer las relaciones sociales entre los mayores y facilitarles un espacio de ocio y diversión en el que compartir experiencias y, en este caso, también recetas y sabores. La Asociación Cultural Música Cruda ha renunciado a organizar la segunda edición del Festival Internacional de las Culturas de Ceuta Tingitana por problemas de orden presupuestario. Esta asociación ha explicado que, a pesar de contar con un presupuesto superior a los 30.000 euros tras la primera edición, hubo un compromiso verbal del presidente de la ciudad para apoyar con más recursos una segunda edición del festival mucho más dimensionada. La Dirección de Música Cruda personaliza al presidente de no haberles proporcionado el presupuesto al que, según esta organización, se comprometió de forma verbal, a pesar de contar con el apoyo económico de otras consejerías. Únicamente la Consejería de Educación y Cultura, especialmente su responsable, doña Mabel Deu, cumplieron su parte con una dotación presupuestaria de 30.000 euros. Una cantidad que agradecemos de corazón, pero que, sumada a la posteriormente ofrecida por el consejero de Juventud, Turismo, Deporte y Fiestas, don Fernando Ramos, 15.000 euros, no solo es mucho menor que lo prometido personalmente por el presidente a la directiva de la asociación, sino que es incluso inferior al coste real de la primera edición. Baste un dato para comprender la talla del recorte presupuestario. La cantidad aprobada por la ciudad para Tingitana 2016 es poco más de la mitad del caché de uno solo de los artistas que actuarán este año en nuestra ciudad. Pues esta tarde se ha producido la contestación de la consejera de Educación, Cultura y Mujer, Mabel Deu, quien ha asegurado que Tingitana cuenta con el respaldo de la ciudad, pero que las partidas presupuestarias tienen unos límites. Y sobre todo Deu ha negado haber escuchado al presidente hablar de ninguna cantidad presupuestaria. Yo en ninguna de las reuniones que he participado he oído jamás al presidente decir una cuantía exacta absolutamente de nada, sí de avalar a la asociación como creo que está haciendo la ciudad. Nosotros el año pasado teníamos una subvención nominativa de 24.000 euros a la que sumamos alguna contratación extraordinaria que nos solicitaron casi cercano al propio mes de septiembre. Tienen una subvención nominativa en el área de cultura de 30.000 euros. Además se les ha ofertado que en el mes de septiembre, conocen todos ustedes que el día 2 se celebra el Día de la Ciudad Autónoma y que por lo tanto la Consejería, no solo la Consejería de Educación y Cultura, otras consejerías tienen una participación activa en esas fechas porque se realizan pues desde el Festival de Cortos hasta actividades culturales, deportivas. La Biblioteca Adolfo Suárez, a través de la Asociación Beber de Cine, acoge mañana la proyección de la película Eva al Desnudo. La actividad está encuadrada dentro del ciclo Miradas de Cine en Femenino. Dirigida por Joseph Mankiewicz y protagonizada por Bette Davis, ganó 6 Oscar. La entrada es libre hasta completar aforo. Y en los deportes, las competiciones llegan a su fin y hoy les ofreceremos la última edición de la temporada de Club Deportivo, en el que Javier Navas va a entrevistar a los futuros responsables de la Agrupación Deportiva Ceuta, Lujay Hamido y Nayim.
El equipo blanco cerró el ejercicio ayer con derrota en Conil por 2-0 en un partido al que solo viajó con 12 jugadores. También estarán en Club Deportivo los integrantes del equipo Trail Ceuta, segundos clasificados con polémica en la prueba de 101 kilómetros de ronda. La agrupación deportiva Ceuta perdió por 2-0 en Conil en el último partido de la temporada. Los ceutíes, que viajaron con solo 12 jugadores, dos de ellos los porteros Pablo Antón e Ismael López, cayeron ante un equipo ya descendido que anotó los dos tantos en la segunda mitad. Magui en el minuto 53 y Narváez con este golazo en el minuto 84 tras coger adelantado a Ismael, le dieron la victoria a los gaditanos. El Ceuta termina la liga en la sexta posición con 58 puntos, los mismos que el Arcos, pero con mejor diferencia de goles. En cuanto al tiempo, la nubosidad será una de las notas dominantes durante los dos próximos días en nuestra ciudad. Cielo nuboso para mañana martes, con temperaturas entre los 20 grados de máxima y los 16 de mínima. Viento flojo de levante. Panorama muy similar al del miércoles en lo meteorológico, con cielo también nublado y temperaturas similares, con un ligero ascenso, 21 grados de máxima y 17 de mínima. Seguirá soplando flojo del este. La farmacia de guardia en su turno de noche a partir de las 23 horas es Arcos, en la calle Jáudenes 36. Y el 209 ha sido el número premiado en el sorteo de hoy de la Cruz Roja. La Consejería de Educación y Cultura celebra el Día de los Museos este próximo sábado con una excursión a la Fortaleza del Acho. Hay 50 plazas disponibles a reservar en el correo museo@ceuta.es. Este año el Día Internacional de los Museos tiene como tema Museos y Paisajes Culturales, con una visita a la Fortaleza del Monte Acho el próximo sábado. Los interesados pueden inscribirse enviando un correo electrónico a museo@ceuta.es, que incluya su nombre y un teléfono de contacto. La excursión partirá a las 10:30 de la Plaza de África, desde donde un autobús dirigirá a los participantes a la excursión, que durará unas 2 horas. El Servicio de Museos ha escogido el Acho por su importante legado material y su notable simbología como una de las columnas de Hércules. El objetivo de esta actividad es conocer un poco más sobre las características y arquitectura conservada en la fortaleza. La Comandancia General de Ceuta también participa en la organización de esta actividad. Es todo, les dejamos ahora con el deporte en Club Deportivo, que se despide ya esta temporada. Hasta mañana, buenas noches.